Vamos a empezar. Os presento a Israel Gutiérrez. Levante la mano. Levante la mano. Os presento a Israel Gutiérrez, fundador de Hackademy, y nos va a enseñar cómo hackear nuestra educación. Pues. Aplaudís porque seguro que no os habéis leído el abstract y os creéis que os voy a decir cómo acceder a, ¿no?, al centro de datos que está allí para poneros la nota que queráis o algo así. O no. Bueno, pues nada, muchas gracias Alfonso y a la gente de la organización que hoy y ayer se lo están currando mucho. Hay gente sin comer, gente ahí conectadas por la aplicación esta que tienen, haciendo bromas para no reírse en las charlas. No, pero se lo están currando en serio un montón. La charla se titula, bueno, es distinto de lo que venía ahí, digamos que he hackeado, me ha dado igual el nombre que puse, Hacking Your Education, que es un libro de Dale Stephens. ¿Alguno lo ha leído? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues es un unschooler, que es algo distinto o diferente que homeschooler. Si queréis saber la diferencia, leer el libro. Es el fundador, digamos, o el creador del movimiento UnCollege, que también, si queréis saber lo que es, pues echar un vistazo al libro, porque es bastante recomendable, ¿vale? Entonces, ahora al principio voy a hablar un poco de mí. No es, digamos, que sea por ser pretencioso, sino por ilustrar un poco algunas de las cosas que a mí me han pasado y digamos, cómo he encontrado el camino para cambiar un poco la mentalidad y hacer las cosas diferente en mi educación, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, me presento, me llamo Israel. Ahora mismo estoy trabajando sobre el alambre en Hackademy, que ahora después os contaré un poco más en qué consiste. Antes de eso, fui jefe de estudios y director de programa en un bootcamp técnico. Antes de eso, aquí al lado, en esta universidad, estuve haciendo el doctorado y dando clase. Antes de eso, trabajé como programador en unas cuantas empresas, tanto temas web, móvil, sobre todo con temas Java, también Java en el móvil, no os lo recomiendo, de verdad. Y antes de eso, hice Teleco aquí, ¿vale? Estudié aquí. Y antes de eso, donde quiero que viajemos ahora. Entonces, os voy a pedir un pequeño ejercicio de meditación. Entonces, cerramos un poco los ojos, ¿vale? Y quiero que viajemos todos juntos a mayo de 1999, ¿vale? Por poneros un poco en contexto, aún había pesetas. Poca gente tenía móvil y era un ladrillaco así enorme. Y tampoco el acceso a internet estaba muy generalizado, ¿vale? Ya podéis abrir los ojos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Toledo, eso es. Vale, pues yo estaba ahí terminando mis años de instituto en Toledo, ¿vale? En mayo, por esa fecha, llegó la hora de decidir qué carrera quería hacer. El tema de matemáticas, física, química, tal, se me da bastante bien. Además, había tenido una asignatura optativa de programación, habíamos aprendido un poquito de BASIC, el 10CLS, 20 que yo, era guay. Y me había molado y digo, podría ser informática, pero por aquel entonces con las .com y tal, estaba bastante de moda eso de Teleco, ¿no? Y yo preguntaba a la gente, y al final, cuando trabajas de informático o trabajas de Teleco, ¿qué haces? Y nadie me sabía responder. Como decía, por aquel entonces el acceso a internet era... yo nunca había entrado a internet antes de venir a la universidad, ¿vale? Entonces era más difícil que ahora, desde mi punto de vista, encontrar información. Entonces, preguntaba a la gente, nadie me sabía decir. Teleco, informática, matemáticas... Venga, pues Teleco, no sé, que suena así... ¿Sabes? Tampoco sin una razón muy fuerte. Y os voy a contar un poco, antes de venir aquí, cuáles eran mis expectativas. Yo esperaba llegar a un sitio donde había gente muy lista, me iba a enseñar a lo que yo necesitaba saber para luego desarrollar mi carrera profesional.
En aquel momento, como comprobáis por mis dudas, pues no lo tenía muy claro. Y decía, bueno, pues de todas maneras, con el paso de los años, lo que yo vaya aprendiendo, seguramente llegue a entender qué es lo que me gusta y en qué quiero trabajar después. Y allí también pues encontraré a gente motivada, con las mismas motivaciones que yo, con muchas ganas de hacer cosas, y al final todo será genial y aprenderé un montón. Entonces, bueno, pues llegas aquí el primer día, ahí bastante novatillo, tal, de Toledo además, dice, bueno, y aquí, en el instituto, pues si aprobabas estudiando el día de antes, pues no sé, la universidad serán 2 días antes, ¿no? Digamos que la consecuencia de este pensamiento se refleja bastante bien con un monumento que si estudiáis aquí en el campus lo conoceréis seguro, ¿vale? Que está allí, ¿vale? Y que creo que vale miles de euros, no sé cuánto exactamente, pero bastante. Entendéis, ¿no?, las consecuencias. Eso es, digamos, es el primer sopetón que te das al llegar. Pero bueno, luego poco a poco, cuando entras en contexto, te vas dando cuenta de que esas expectativas son un poco diferentes. De que pues, la gente, yo creo que no viene aquí en general a aprender, sino a jugar a un juego que se llama el juego de aprobar, ¿vale? Me voy a hacer exámenes de años anteriores, voy a probar a hacer exámenes para ver el tiempo que tarde en hacer las cosas, ir dejándome cosas sin hacer para llegar a una puntuación mínima. Y entonces, bueno, pues empiezas a conocer las reglas del juego y empiezas a jugar a ese juego, ¿no? Y dices, venga, pues, siguiente asignatura, me pongo a estudiar, tal, exámenes de años anteriores, pido los apuntes de aquí, tal. Y venga, ahí vas pasando fases, ahí como en todos sitios, pues monstruos más complicados, monstruos más fáciles, pero bueno, poco a poco vas jugando, vas pasando fases y bueno, pues otra vez estás ahí en control de la situación, ¿no? Y como decía, vas avanzando y al final pues el juego termina. ¿Qué logros o qué has conseguido? Entonces, bueno, yo esto un poco, con un poco más de perspectiva, pienso ahora pues qué es lo que conseguí, qué es lo que he conseguido, y pues yo creo que sobre todo estuve jugando al juego, es decir, no me dediqué a aprender cosas sino que estuve jugando. Entonces, por eso, bueno, no lo he dicho al principio, pero eso es una cosa que a mí me hubiera gustado saber antes, y por eso a los que estéis estudiando aquí, pues yo creo que es algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, que si hay alguna cosa que te interesa, pues que le dediques un esfuerzo a aprenderlo, si hay una cosa que no, pues juega al juego. ¿Sabía cuando terminé en qué quería trabajar? ¿O qué cosas quería hacer? Ni de coña. Entonces, es una decisión que yo no dejaría para el final, ¿vale? Y ahora os cuento un poco algunas estrategias para intentar tomar esa decisión antes. ¿Y cómo está montado el sistema educativo en la universidad y un poco en general? Pues no es para todo el mundo, ¿vale? O sea, se intenta coger a un grupo de individuos que todos tienen unos conocimientos homogéneos y vamos a llevarles del punto A de conocimiento al punto B de conocimiento, a todos a la vez, sin darnos cuenta de que hay, pues, cada persona trabaja o aprende de una manera diferente. Y que pues hay una gente muy lista que ha definido exactamente qué es lo que tú tienes que aprender en ese camino, ¿vale? Al terminar también te das cuenta de que eso que aprendes además es una gotita dentro de la inmensidad de todo el conocimiento, por ejemplo, dentro de la informática o dentro de Teleco, que es una gotita. Y de hecho, dentro de esa gotita, ¿cuánto puedo decir que he puesto en práctica o que he utilizado luego en mi vida profesional? Pues seguramente un 10%. ¿Y cuánto de eso está ahora obsoleto? Pues prácticamente todo. y bastante alejado de la práctica, ¿vale? Es una crítica desde mi punto de vista.
que está muy alejado de la práctica. Y eso quizá pudiera tener sentido hace unos años, cuando no había acceso a Internet, y entonces pues tenías que, los recursos eran limitados y tenías que dar, pues eso, buscar a gente homogénea, vas a llevarla de un punto a otro, pero ahora, cuando tú tienes acceso a una serie de recursos que te permiten aprender casi lo que quieras en cualquier momento, siempre te decían, aprende, o sea, tienes que aprender esto o esta parte de esta asignatura. ¿Para qué? Preguntas tú. Bueno, tú ya lo descubrirás en el futuro. Y entonces yo ahora digo, he dicho que no iba a decir palabra tal. ¿Por qué? Si lo puedo aprender en el momento que lo voy a necesitar. Y de hecho, me viene mejor aprenderlo en el momento que lo voy a necesitar y poner en práctica. Porque si lo aprendo ahora y no lo voy a usar, se me va a olvidar y no me va a valer para nada. ¿Vale? Y bueno, esto bueno, también viene de que el concepto, digamos, o lo que está basado es en el conductismo, que es, digamos, es un paradigma en el que el profesor es, o sea, el alumno es una vasija y el profesor es una fuente de información que quiere meter conocimiento en esas vasijas, ¿vale? Entonces es chapa para allá, chapa para allá, chapa para allá. Y yo creo que lo refleja bastante bien esta frase, es, si me lo cuentas, pues se me va a olvidar. Si me lo enseñas, quizá puedo recordar un poco, pero de verdad, implícame, ponme a hacer cosas prácticas y es cuando de verdad lo voy a entender. Y bueno, esto puede explicar muchas cosas, que bueno, no me voy a meter mucho en detalle en ellas, pero cosas de motivación que puede haber en el alumnado por aquí, motivación incluso del profesorado, o cosas o conceptos que me parecen surrealistas, como intrusismo laboral, que bueno, en fin, es una palabra, no iba a decir palabrotas, y bueno, pues la gente cuando termina dice, yo voy a hacer un máster porque bueno, yo qué sé, así sigo y tal, bueno, en fin. Entonces, os voy a dar algunas estrategias de cómo hackear vuestra educación. ¿Qué es hackear vuestra educación? Principalmente es tomar el control de lo que quieres aprender y aprenderlo. Es decir, que nadie te diga lo que tienes que aprender ni por qué lo tienes que aprender, sino que es ser tú el que lo decide. Eso no quiere decir que os diga, oye, piraros de aquí y hacer otras cosas, tal. No, porque la universidad tiene un valor. Lo que pasa es que tenéis que decidir vosotros. O sea, tenéis que poneros en una situación en la que tomar la responsabilidad de lo que queréis aprender. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son pues tres cosas, yo creo, importantes desde mi punto de vista y que a mí me han servido? Primero, pues tener un proyecto, o sea, hacer proyectos paralelos. No quedaros solo con lo que se hace aquí, sino hacer otras cosas. O sea, esto, lo bueno es que vale, o sea, creo que estos pasos o estas tres cosas no valen solo para gente que está en la universidad, sino si estás trabajando en algún sitio o incluso si estás haciendo, o sea, si te estás formando o estás realizando una empresa o estás trabajando como trabajar en una empresa, vale para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender, de todas formas, tienes que continuar aprendiendo. Y si estáis en el mundo tecnológico, de la programación o lo que sea, pues más, porque cambia mucho, ¿no? Entonces eso, hacer un pequeño proyecto. No tiene por qué estar relacionado con temas técnicos o temas de la carrera, sino algo que digáis, oye, pues este tema es un tema que me interesa, no sé si me interesa o no, voy a hacer un pequeño proyecto sobre él, lo voy a explorar un poco más y a lo mejor me doy cuenta de que es lo que me gusta. A lo mejor no, pero no has perdido el tiempo. Y ahora os cuento un poco por qué no has perdido el tiempo. Porque vamos a un ejemplo de proyecto, ¿vale? Vamos a poner un patito de goma de 30 metros en la bahía de Hong Kong. Entonces, tienes unos retos logísticos importantes, de diseño, de comunicación, de incluso relaciones internacionales. Vas a aprender una serie de cosas por el camino, que al final el proyecto pues no tiene éxito y va mal, pues no pasa nada, ¿vale? Da igual. Has explorado un tema y dices, oye, pues quizá lo de poner patitos pues no es lo que me apasiona, ¿vale? Poner patitos por ahí en sitios. Ahora, por otro lado, resulta que sí que, pues no sé, que es una cosa que te gusta y además, no solo que te gusta, sino que, oye, pues, se lo he vendido a esta gente y parece que aquí hay algo de negocio. Y aquí, bueno, una pequeña cuña tal, pues os podéis ir a Tetuán Valley,
que es un programa de preaceleración de 6 semanas que os ayudan a ir de idea a prototipo, ¿vale? Por poner un ejemplo, hay otro montón de iniciativas que os pueden ayudar, pues, a un proyecto que queráis poner en marcha, pues a encontrar su modelo de negocio y, bueno, pues al final a desarrollar una serie, aprender una serie de cosas, desarrollar una serie de habilidades para que quizás sea eso en lo que vais a estar trabajando y comer de eso, digamos, o incluso haceros millonarios, ya cualquiera sabe. Segunda recomendación, ser social, es decir, estar haciendo un proyecto y no quedarte tú con todo, sino ir publicando, ir poniendo en algún sitio lo que estás haciendo, ir compartiéndolo con el resto de la gente. ¿Por qué? Pues por un lado, porque te va a obligar a hacer las cosas mejor. Esto seguro que lo habéis escuchado un montón de veces. Si tú algo lo vas a poner público, pues seguramente no quieres que esté mal. Entonces, tener un blog, ir escribiendo lo que estás haciendo, todo el mundo os dice, seguro que os han dicho antes, tenéis que escribir un blog porque bla, 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 y vosotros pensáis, ah, pero es que no me va a leer nadie, tal. No pasa nada. O sea, haces un esfuerzo para comunicar, vas a mejorar esas capacidades de comunicación. Y a lo mejor al principio no, pero poco a poco puedes ir teniendo impacto y al final que sí que te lea la gente y encontrar una serie de oportunidades o incluso compañeros para el viaje ese o para ese proyecto. Temas de redes sociales, pues también os lo habrán dicho un montón de veces. Yo, desde mi punto de vista, pues tampoco creía que fuese muy importante, pero mis dos trabajos anteriores que he tenido, al final han venido a través de una de esas redes. Entonces, para encontrar trabajo o para encontrar oportunidades laborales o de proyectos, pues yo creo que es importante utilizar las redes. Y luego, pues si estáis trabajando en un proyecto que tiene que ver con código, o sea, estáis programando algo, pues podéis tener una cuenta de GitHub o de Bitbucket o de lo que sea, pero el tema es que podéis exponer parte de ese proyecto. Hay mucha gente que le da miedo, dice, no, pero es que me van a robar la idea, me van a robar el proyecto, no sé qué. Bueno, a lo mejor no tenéis que poner ahí todo, sino vuestro super salsa secreta no ponerlo ahí, pero sí que compartir cómo hacéis las cosas va a servir para que otra gente os pueda dar feedback y mejorar, ¿vale? Entonces, viene en beneficio de todos. Y lo último, pues encontrar a gente o asociaciones, pues, para que compartan con vosotros ese camino de esos proyectos. Yo, pues eso, en mi experiencia personal, pues tanto en el GUL aquí, en esta nuestra universidad, o el ya fallido grupo de estudio de JavaScript, que si alguno que siga por aquí le apetece seguir haciéndolo, pues estaría guay. Pero se ha quedado ahí un poco cojo, desde que ya no estamos por aquí la mayoría, aunque hay alternativas dentro de Meetup que me chivan por ahí, como Madrid JS o el grupo de Node, o hay también por ahí un Madrid RB. Hay uno de Ember que empieza este miércoles, me están chivando, o Betavirs. O sea, es un sitio que ¿quién no conoce Meetup? Venga, vale. Vale, pues es un sitio donde puedes encontrar comunidades locales que se suelen reunir de manera mensual, que tienen un interés en común. Hay gente que está haciendo Ember, hay gente que está haciendo JavaScript, hay gente que hace ganchillo en el Starbucks, da igual, pero el tema es que es encontrar un grupo de gente con la que, digamos, tiene los mismos intereses que tú y que puede ser que sean compañeros de camino en una iniciativa que tú quieras llevar a cabo. Entonces, siguiendo pues estos pasos o estas recomendaciones, pues yo sí que he tenido la suerte de encontrar un poco lo que me mola hacer, que es el tema de la educación, ¿vale? Y probando cosas, probando pues distintos proyectos, pues al final me he dado cuenta que a mí es lo que me gusta. Y os voy a hablar un pelín del proyecto que estoy ahora llevando a cabo, que como pone por ahí, se llama Hackademy. Y es un retiro para programadores que quieren mejorar sus habilidades. Es decir, es para gente que ya sabe programar y quiere perfilar o mejorar la manera en que lo hace. Es un programa inmersivo, es decir, que requiere una dedicación completa durante 6 semanas y es gratuito, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Y que quizá os puede ayudar a encontrar un trabajo mejor del que tenéis o encontrar un trabajo.
Solamente os voy a hablar muy brevemente de cuatro principios en los que se basa. El primero son, pues, son dos principios metodológicos importantes que guían esta experiencia. El primero es aprendizaje basado en proyectos, es decir, que no hay clases, no hay nadie que te vaya a dar la chapa de una tecnología nueva o tal, sino que el aprendizaje se consigue trabajando en proyectos. Y por otro lado, que es de currículum abierto, es decir, que no hay nadie muy listo que ha decidido que del punto A a B hay que ir haciendo esto y esto otro, sino que cada uno de los participantes viene con unos objetivos de aprendizaje y en la escuela ponemos recursos a su disposición para que consigan o logren esos objetivos. ¿Qué recursos son? Pues el primero y más importante, un grupo de compañeros motivados, curiosos y con ganas de construir cosas. Es decir, que no vienen a recibir una formación, sino a ser activos, construir cosas y colaborar con los demás. ¿Qué es colaborar? Dar y recibir, ¿vale? O sea, que si alguien está trabajando en un proyecto que a mí me interesa, yo le puedo ayudar y puedo pedir ayuda a otros para que trabajen conmigo en un proyecto. Y el otro tipo de recursos son facilitadores, que guían, son más guías del aprendizaje, ¿vale? Y ya por último hablaros del tema, como decía, de los retos. El tema de los retos, pues son retos open source que los participantes pueden decidir cuáles quieren hacer para que estén alineados con sus objetivos y que pueden venir de proyectos open source que ya existen, propuestas de proyectos que ellos traen o propuestos por algunos partners de la escuela, ¿vale? Que son los que al final de alguna forma financian esta formación, ¿vale? Y que si en una colaboración en un proyecto con uno de estos partners hay un flechazo en las dos direcciones, puede que hagan una oferta de contratación, ¿vale? Que no es vinculante para ninguna de las dos partes. Bueno, pues después de esta KitKat, entonces, ¿estáis listos para hackear vuestra educación? A ver, ¿alguno se acuerda qué era? ¿Hackear vuestra educación? ¿Es importante? ¿Es el mensaje de la charla? ¿Ser social? No, no. O sea, ¿qué, en este contexto, qué significa hackear? O sea, decidir tú, tomar tú el control. O sea, que no venga nadie a decirte, tienes que ir a la universidad, o tienes que irte de la universidad, o sino que tú eres el que tienes que decidirlo. Que nadie venga a decirte lo que tienes que hacer, básicamente. Entonces, ese camino va a ser difícil porque dentro de la universidad vas a tener prácticas, vas a tener un montón de cosas que hacer, vas a tener, pues eso, un montón de gente que te va a estar diciendo que lo suyo es más importante que tener estos proyectos paralelos, que hacer estas cosas por otro lado, pero es mi recomendación que lo hagáis porque el único beneficiario de hacer esas cosas vas a ser tú. Y pues acabo con un deseo, que es que pues ojalá todos vosotros encontréis como este chico, ese huevo, es decir, esa cosa que de verdad os ilusiona, y ojalá lo hagáis todos los días de vuestra vida. Gracias. Y ahora, si me hacéis preguntas, os doy una pegatina. Tú ya tienes. Hola. Hola. Muy buenas. Mira, yo ayudo a organizar Madrid JS y no de JS Madrid, ¿vale? Este hombre va a dar una charla en no de JS Madrid este mes, de una cosa que ha descubierto en un proyecto. Y notamos mucho la media de edad, que somos muy viejos, ¿vale? En estos sitios. Y además, él es muy viejo. La media es muy vieja, no digo que tú seas muy viejo. Y además hay poca variedad, ¿vale? Somos todos chicos blancos, 30, 40 añeros. Y no hay ninguna pregunta, era solamente una cuña para que vengáis todos vosotros los universitarios, por favor, a Madrid JS y no de JS Madrid y similares. Sí. Perdonad. Se requiere una... Y esto también para el tema de Hackademy MNN es, por favor, las chicas también, por favor. De verdad, en serio. A ver, hay una pregunta ahí.
Dices que es importante experimentar, ¿no? Y como hacer tus propios proyectos para ver si realmente lo que estás haciendo te gusta. A lo mejor descubres nuevas formas de hacer las cosas, bueno, lo típico, ¿no? Cuando experimentas, te puede salir bien, te puede salir mal. Bueno, yo personal, o sea, voy a hablar por mí. He estado buscando, porque siempre tengo la curiosidad, ¿no? A ver de qué, cuál es el lenguaje mejor. No hay mejor lenguaje, igual que no hay, yo qué sé, la mejor novia, pero un lenguaje que me sea realmente útil, que sea que se utilice, porque, por ejemplo, C++ es muy eficiente, etcétera, etcétera, pero excepto en cosas muy específicas, pues las empresas como que pasan un poco, ¿no? Y entonces estoy viendo, por ejemplo, que se utiliza mucho PHP, Objective-C, para iOS, pues Swift. Entonces, la pregunta es, vale, experimentar, hacer tus propios proyectos, todo eso. Pero es más importante un lenguaje que realmente te llame la atención por cómo es, o un lenguaje que se utilice mucho en las empresas para tener más posibilidades de empleo. ¿Qué es lo que recomiendas tú? Yo, en mi opinión, los lenguajes solamente son herramientas, ¿vale? Entonces, digamos, hay una serie de cosas, de conceptos, de formas de hacer las cosas, de metodología, que es independiente de cualquier lenguaje. Entonces, mi consejo es que aprendas eso. Es decir, que luego te sale en ECMAScript 2015 y 2017, pues da igual. O sea, te cambian el lenguaje, pero eso se mantiene a través de cualquier lenguaje. Entonces, no te estoy respondiendo a la pregunta, por supuesto. Ale, ¿Sergio quiere decir algo? Piensa un poco en la oferta de la ley de la demanda, que tú aprendes PHP y tú miras los sueldos medios que hay de desarrollador de PHP, pero pues bajos. Aprende Ruby y como eres poco y hay más demanda que oferta, ese salario sube. Pero en general, aprende lenguajes, aprendas el lenguaje que aprendas, va a modificar tu forma de programar. Mi forma de programar en Java fue muy diferente después de aprender Ruby. Mi forma de escribir Ruby fue muy diferente después de aprender JavaScript. Todo te va a influir. Entonces, después ya piensa que el lenguaje es una herramienta y después piensa en qué quieres construir. Si tú quieres dedicarte a aplicaciones móviles iOS, pues vete a Objective-C o a Swift. Pero si lo que quieres construir es sistemas operativos, pues no te metas en Ruby. Y a lo mejor no sabes qué es lo que quieres construir, ¿no? Construye de todo y a ver qué te gusta. Pero cuidado, piensa también en el tiempo que has tardado en desarrollarlo. No es lo mismo escribir algo en C++ que escribirlo en Ruby. Entonces, gracias, piensa si realmente vas a necesitar esa capacidad extra frente al tiempo que te va a consumir de desarrollo. Piensa que a veces es más importante llegar primero para después conseguir más pasta y poder optimizar después, que llegar siendo el tercero totalmente óptimo, pero que el mercado ya se lo hayan repartido los dos primeros. Entonces, a ver, lo importante de todo esto, cuando pues, y suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Sergio, lo importante de todo esto no es un lenguaje. El lenguaje son las herramientas para hacer las cosas que quieres hacer. Lo importante es que tengas claro los conceptos de base. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que lastimosamente en las universidades muchas veces no se fomenta. Es decir, es muy importante que tengas unos conocimientos claros de carácter arquitectónico, de carácter paradigmático, etcétera. Porque cuando luego te cambien día a día, que eso te va a pasar a lo largo de toda tu vida profesional, de lenguaje, porque las modas irán pasando, descubrirás que tú eres un informático políglota y que te da igual el lenguaje. Y eso te hará buen informático. Si tú estás buscando ser el informático mejor de un lenguaje, estás cerrando el tiro, a mi modo de ver, ¿vale? No hay que buscar un lenguaje,
hay que buscar lo que hay detrás de cada lenguaje, que básicamente es un paradigma de programación. Y una puntualización a eso, que es, pero no vayas a aprender esas bases leyéndote un libro y ya está, sino ponte a hacer cosas, ¿sabes? Ponte. Ay, yo ahí te voy a bombardear, porque esto está muy bien, ¿vale? Pero el problema es el tiempo. Quiero decir, siempre se dice, ¿vale? Que está muy bien trabajar por proyectos, que está muy bien implicarse en todos los proyectos. Pero si eres un culo inquieto que te gustan todos los proyectos, no sé si de todas las asignaturas y de todos los temas que tienes en la carrera puedes invertirte el tiempo que requiere hacer un proyecto. Entonces, uh-huh. En ese sentido, sí. Yo veo poco realista este tipo de discursos que están muy en el ámbito de la pedagogía, de pensar que todo se puede hacer un proceso de aprendizaje por construcción, porque eso requiere muchísimo más tiempo del que a veces es incluso necesario, ¿no? O sea, necesario, bueno, ahí lo de que es necesario es discutible, seguramente, pero déjame un segundo. Está claro que estás expuesto aquí eso, a un montón de asignaturas y de temas diferentes. Hay algunas cosas que simplemente ya viendo una clase o viendo un poco cómo funciona, quizá no es una cosa que ahora de primeras quieras explorar, ¿vale? Entonces puede que haya ciertas cosas que puedes decidir realizar un proyecto. Un proyecto no significa que vayas a dedicarte un año entero a realizar un proyecto de algo 2 horas al día, sino que puede que le dediques un mes a intentar pues cacharrear con cierta cosa y hacer y tener un objetivo alcanzable para saber si eso me gusta o no. Que luego te engancha y tal, pues puedes construir sobre ello, pero que no tienen por qué ser proyectos, pues eso, empresariales gordotes. Bueno, gracias. Bueno, si queda tiempo. Una cosa que igual se me ha entendido mal antes lo de chicos blancos, que hay un chico que ha pasado por delante y me ha increpado, chicos blancos, racista. No, todo lo contrario, ¿vale? Lo que quería decir justamente es que queremos que vengan chicas, que vengan latinos, que vengan africanos, que venga gente de todo tipo de condición. ¿Vale? Que no discriminamos. Que yo llevo meses persiguiendo a todas las chicas del grupo, pero el buen rollo, para que den charlas. No os asustéis que no queremos que vengan las chicas para ligar. Yo quiero que vengan a dar charlas, ¿vale? He propuesto que den charlas, he conseguido que 2 chicas vayan a venir a dar 2 charlas, porque yo creo que eso hace que se anime el resto de mujeres, sí. ¿Vale? Que tenemos totalmente una falta de desarrolladoras tremenda en este país. Prácticamente somos todos hombres, todos blancos, que lo digo en el sentido de que queremos que haya más diversidad, ¿vale? Que haya más inmigrantes, que haya más latinos, más africanos, gente de todo tipo, que vengan a las charlas, que es muy triste que tengamos esta falta de diversidad que tenemos en nuestro ámbito, ¿vale? Y os robo el micro. Vamos a hacer un Node School para los que queráis aprender Node en marzo, ¿vale? En el Media Lab Prado, y si queréis venir y empezar a trastear con unos tutoriales que hay publicados en la web. Entonces, si queréis empezar a trastear con Node, por ejemplo, para probar, a ver si os mola, pues venidos en marzo, el 3 de marzo, en Media Lab Prado, a las 7 de la tarde, ¿vale? No hace falta apuntarse, el 3 de marzo. Y nada, que estáis todos invitados, ¿vale? Bueno. En este caso estoy pensando en Google, que te pagan por hacer software libre. Tú solicitas que te permitan hacer un proyecto de software libre. Normalmente tienes que ir con uno de los que están patrocinados y eso te quita mucha tontería de encima. O sea, es un curso acelerado de cómo hacer las cosas. En 3 veranos que he estado han sido cursos intensivos de aspectos muy diversos de la programación. Ni puñetera idea. Tal vez te tengan menos impuestos. No, un curso acelerado de programación. Puedes hacer... participas en un proyecto de software libre. El proyecto de software libre te asigna un mentor que es el que te va a estar ayudando. Pues, por ejemplo, en mi caso fue hacer un par de librerías para JRuby y después hacer trabajo para GeoGebra. Y estás trabajando con una persona de ese campo, con persona con unos conocimientos muy técnicos, muy específicos, y que te van a enseñar cosas que no vas a ver en los libros. Desde trucos de, yo qué sé, cómo organizar un switch para que en Java sea la hostia de rápido. Bueno, no ibas a decir palabrotas tú, yo ya, tal. O diversas cosas. Y además, te llevas unos 5.000 pavos por el verano. $5.000, que ahora es mejor que antes. Pero... En ese sentido de cosas que dices que aprendes
¿Solo los de naranja? Git, Mercurial, Bazar. Estamos haciendo una encuesta de qué gente usa, qué estudiantes utilizan control de versiones para... A ver, un momento, tengo que puntualizar una cosa que ha dicho Fernando. Sistema de control de versiones distribuidos no es hacer varias carpetas en Dropbox. Quinto mío. Venga, última pregunta y seguimos en la cerveza discutiendo, ¿parece? Yo tenía dos preguntas. Una era para ti y era preguntarte sobre eso que has dicho de 5.000 euros y aprender a programar, que me ha dejado un poco... Sí. Ah, sí. Pues toma, una pegatina de regalo. Claro, claro. ¿Cómo? Vale, sí.